oración. Señora y Señor, vamos a desarrollar un acto entrañable para todos nosotros, que es el homenaje a nuestro organista de más de 50 años de edad, porque el homenaje promovido por un grupo de personas a la hora de la mesa y otras que están también entre ustedes, y al cual se une pues, con toda su alma, por así decirlo, el camino catedral, y estoy seguro que todos ustedes también. Pero el acto no voy a hacer nada porque será algo que van a tratar los demás que reciben la mesa. Pero para todos nosotros supone mucho, no lo que sabemos de él, sino lo que hemos sentido por él, por la música que él nos ha regalado. Ha sido mucho el sentimiento que ha suscitado en nosotros durante años y años. Querido homenaje, señor secretario del Cabildo Catedral, don José Bandera, estimados compañeros de mesa, Fernando Canillada y Antonio Pérez Domínguez, señor alcalde y miembro de la Corporación Municipal de Almería, señores cronistas oficiales que nos acompañan, representaciones institucionales, señoras y señores, buenas noches. Antes de nada, quiero agradecer al Cabildo Catedral el que haya facilitado este espacio tan solemne y principal para hacer la presentación de este libro en honor de Domingo. Un lugar sacro y colectivo, pero que ha sido en gran medida el lugar de trabajo de nuestro ilustre canónigo y organista. También agradezco a Domingo otra vez a su participación, no solo de este acto, sino sus inapreciables palabras en el pórtico de esta obra, como son Fernando Canillada con su presentación, que ofrece una lectura tanto del personaje como de su oficio como divulgador de los valores cristianos, y Antonio Cruz, que nos ofrece en una carta dirigida a Heraclio una visión íntima, cercana y familiar de la figura de nuestro ilustre homenajeado. Agradecemos asimismo al coro de Nuestra Señora del Rosario de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán su participación, que desde un primer momento no dudaron de hermano de Benito Arredona y de Segundo León acompañar a Don Heraclio esta noche en que todos los arropamos. Y por supuesto, quiero agradecer en nombre propio de Don Heraclio la presencia de todos ustedes y sobre todo a los 400 suscriptores que con sus aportaciones han hecho posible la edición de esta obra y cuya ocasión se recoge en la parte final del libro. Propuesta que fue muy bien acogida por el editor Jorge Liria en su editorial, que tanto ha divulgado en torno a la cultura canaria, cuando realmente muchas veces las propias instituciones ponen límite y cortamisa, escudándose por recorte a cualquier divulgación. Dado que hay diversos parlamentos y para no alargar el acto, les contaré que la gestación de este libro ha sido para mí una satisfacción, porque ha sido coordinar una ofrenda colectiva que todos le hacemos en estos momentos a Don Heraclio en esta etapa de su vida, cuando ya rodea los 85 años. Con una aproximación muy somera, le diré que este libro consta de tres partes. La primera, la palabra de presentación de Fernando Canillada y la carta de Antonio Cruz Domínguez, dos textos que nos aproximan y ofrecen las claves de interpretación de la figura de Don Heraclio y de su trayectoria bibliográfica en el marco de la cultura religiosa de Canarias.
Una segunda parte recoge una amplia semblanza biográfica de nuestro pariente dominante, desde los primeros años en el seno de una familia cristiana enraizada en los paisajes de la cumbre y en la capital, su formación sacerdotal, tanto en el seminario de Canarias como en la Universidad Pontificia de Comillas. Y por último, como parte antológica, una selección de 111 textos del propio Don Heraclio, escrito entre los años 2008 y 2011, año de su jubilación. Don Heraclio, en sus 55 años de vida profesional en el ámbito de la divulgación, ha escrito cerca de 10.000 textos, no me equivoco como los hombres del tiempo, 10.000 textos, imposible recogerlos todos, pero aquí queda una muestra de su estilo y de lo que ha sido su oficio. Para mí, y lo he dicho en diversas ocasiones, un libro no es un mazo de páginas encuadernadas. Un libro es un instrumento que propicia el diálogo. En este caso, como editor de esta obra, les confieso que en los tres últimos meses he hablado muchas horas, algo más de un centenar, y de manera sistemática con Don Heraclio. Heraclio es un hombre de nuestra familia, de tantos de los que estamos aquí. Pero en este tiempo he podido profundizar en su conjunto de valores que a veces se me escapa en el trato cotidiano. ¿Cómo ha sido su vida de muchacho que descubre los paisajes isleños, su formación y su esfuerzo adelantado por unos padres creyentes y amantes del estudio? Una segunda conversación es la que nos propicia los textos de Don Heraclio. Son textos que, habiendo nacido en una mirada sobre los aconteceres y las noticias cotidianas del mundo, el propio Heraclio nos mete en una reflexión y nos deja abiertos, sin dogmatismos, a que seamos nosotros mismos los que sigamos reflexionando en nuestro andar por la vida. Y un tercer diálogo, ya de conjunto, es el que nos proporciona los valores culturales en el ámbito de nuestra sociedad, partiendo de la vertiente de la fe. Todo esto lo ha hecho a través de dos cualidades, la palabra y la música. Don Heraclio ha exaltado la liturgia a través de la estética musical. La música, con sus alas sonoras, nos eleva y nos pone en otra dimensión. Nos acerca a la naturaleza de lo puro y nos aproxima al encuentro con la divinidad. Por otra parte, Don Heraclio ha divulgado los valores del humanismo cristiano a través de la palabra. Una palabra exacta y medida, sencilla, plástica y comprensible en cualquier ámbito, ya sea en homilías, en ceremonias familiares, bautizos, bodas, en las solemnidades litúrgicas de las fiestas patronales, etc. Y de los comentarios radiofónicos, Heraclio ha sido un auténtico maestro, tanto por su estilo como por su contenido. Por esas razones creo que este libro es una herramienta viva, que no se acaba en sus 330 páginas, sino que sigue abierto a conocer una espléndida figura del clero canario y de nuestra cultura. Muchas gracias. Por invitarme
invitarme a acompañarles en los actos de Antenara, a los que lamentablemente no he podido acudir, y por incluirme entre los que hoy están en esta tribuna, todos los que me acompañan con más autoridad y conocimiento que este periodista, honrado por estar aquí con ustedes y por intervenir por primera vez desde el presbiterio en la Catedral de Santa Ana. No les voy a repetir ni a leer la presentación ya escrita en el libro, aunque tentaciones no me han faltado, como se pueden imaginar. Hay un adagio periodístico muy utilizado que se pregunta: ¿quién no se ha plagiado alguna vez a sí mismo? No es esta la ocasión. Les invito, si no lo hicieron ya, a que lean, no mis líneas, que son las de menos valor y mérito, sino toda la obra, donde se resume la vida de una persona ejemplar, un sacerdote, un músico y un profesor, volcado en el apostolado de la radio y pionero en Canarias en los medios de comunicación de masas. No puedo decir con propiedad, pese a estar aquí, que me refiero a un hermano del presbiterio, pero sí debo hablar con todo el merecimiento de un hermano del periodismo. Como periodista se me ha invitado, y como periodista hoy resalto, una vez más, y perdón por la insistencia, la perenne actualidad de los comentarios y artículos de don Heraclio Quintana, que ustedes han seguido durante tantos años y que gracias a trabajos como este que tienen hoy en sus manos, se van a poder leer siempre, algo que viene a ser una de las máximas aspiraciones de los que nos dedicamos a decir el oficio de ser comentaristas de la actualidad. Un maestro lo es mientras vive y después, y don Heraclio así se le puede considerar. De él va a quedar mucho, y parte fundamental de ese legado es indestructible para los que hemos tenido el privilegio de conocer su elegancia espiritual, su ejemplo sacerdotal y periodístico. La lectura de sus artículos, que en este y en otros libros se recogen, así como la emotiva descripción que hace mi colega Antonio Cruz Domínguez, constituyen un claro exponente de cómo su trayectoria humana y sacerdotal encuentra un reconocimiento que va más allá del puro y ritual formalismo. Es mi deseo que estas páginas a él dedicadas, que ha elaborado con amor e inteligencia el generoso cronista de Antenara, quede para el futuro como testimonio esclarecedor de la vida y obra de un sacerdote singularísimo, de un músico que sabe que el hombre es un intérprete y no un creador de la realidad. Deus fac homo fit, decía San Ireneo. De un profesor recordado y admirado, y de un periodista entrañado en su tierra, cuya memoria permanece en miles de artículos y comentarios. En síntesis, un evangelizador que, como señala el Papa Francisco, no tiene cara de funeral y profesa una auténtica fe que siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por esta tierra. He aquí mi modesta contribución, teñida de homenaje al engrandecimiento y defensa de una figura viva de esta santa catedral. Pero para no extenderme más en consideraciones propias, concluyo con unas palabras, como no, de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Nuestros corazones son los árboles, los afectos y las pasiones son sus ramas, y sus obras y acciones son sus frutos. Los de don Heraclio Quintana, todos ustedes los conocen. Todos por sus frutos le conocemos. Muchas gracias. Señoras y señores,
Heraclio, compañeros de la mesa. El contacto con don Heraclio a lo largo de mi vida me ha tenido muchísimo. Cuando Pepe Rutlando me invitó a colaborar en este libro, pensé y tuve hasta 16 momentos de la vida, yo como persona, como seglar, como seminarista después, y luego como profesional de los medios de comunicación, para hablar de don Heraclio. Pero me resultó un poco fuerte y lo sinteticé en 5 puntos que para mí revelan claramente la figura de don Heraclio Quintana Sánchez, lo que don Heraclio Quintana Sánchez fue para mí en persona y lo que fue para todos cuantos hemos de alguna forma trabajado o vinculado, bien sea como docente, nosotros como discípulo, o bien como compañero en los medios de comunicación, o bien como el sacerdote en su función sacerdotal. El primer contacto que yo tuve con don Heraclio fue en el verano de 1958, una tarde, vivía yo todavía en el hotel de calle Venegas, pongo la radio, empezó a intentar sintonizar con la programación, entonces estaba sin la radio tanto y con Radio Las Papas, y oigo una voz que dice: sintonizan ustedes con Radio Catedral, emisora de Susana de la Palma de Gran Canaria. Aquello me llamó la atención, pero me llamó la atención por dos cosas. Primero, por la voz. Dios ha dotado a don Heraclio de una voz magnífica, de orador, de conversador, de hombre cercano. Y luego suscitó en mí un medio de comunicación de la diócesis de Canarias en tiempo del venerable don Antonio Quintana. Intento ponerme en contacto con él, quien me informara del medio. Y me empiezo a informar de cómo fue, casi una emisora rudimentaria, apenas de kilovatio y medio, unos equipos que habían regalado el ejército. Pero lo importante, y lo que nos interesa a nosotros esta noche, que quiero yo resaltar, es que Monseñor Pintay confió desde un primer momento en don Heraclio Quintana Sánchez para que fuera el director y el orientador de aquella emisora. Porque si bien Monseñor Pintay fue la idea, el ejecutor, el realizador, el alma, el que hacía de control, de botadisco, era don Heraclio Quintana Sánchez. Fue un... Y creo que es el primer testimonio en que aparece un medio de comunicación de la diócesis de Canarias vinculado a la Iglesia. El segundo tema fue el 1 de noviembre de 1961. Ya yo estaba en el seminario, habíamos empezado, subimos 4 compañeros el día de San Rafael, segundo día, el sacerdote, el Merindo Artigue, que no llegó al sacerdocio, Salvador de Osalto y un servidor, y fuimos a la montaña de Trafina a celebrar el Día de Todos los Santos, el finado, como lo celebramos, como jamás en la vida he celebrado yo una fiesta de finado, y creo que muchos de nuestros compañeros, porque el espíritu que nosotros encontramos en aquel seminario era un espíritu totalmente abierto de entrega, de cordialidad y de caridad entre hermanos, entre entendidos. Aquello terminó en canto, en borgorio. Lo cierto es que al día siguiente era día de los difuntos, era día no lectivo, pero el día tercero, que nosotros a los 12 menos 10, don Juan Castellano tocaba el timbre para llamarnos a la limpieza, cada uno tenía una misión, esa general la hacíamos nosotros, los seminaristas, ¿no? Desde menos los cristianos que estaban ordenados, desde tercero de teología hasta todos hasta tercero de teología hacíamos la limpieza. Y entonces, don Antonio Nicolás Monche, hoy el presidente del Cabildo Catedral de esta Catedral de Canarias, era el jefe de limpieza y del orden en el seminario. Y se acerca a mí
y se acerca al Benito y al segundo día le dice: no, ustedes a partir de ahora dejan de limpiar, ustedes van a esta hora a ensayar con el coro jubilante y con las colas cantando. Alguien se había equivocado a don Heraclio de que, por lo visto, de los que cantamos algunos podríamos servir para algo. Y efectivamente, y vamos, que si de alguna forma colaboramos. Monseñor Pintay entonces tenía un criterio respetuoso y respetable, y yo creo que con muchísima razón, tiene una visión providencial de que los pequeños no estuvieran con los mayores. Y entonces, ¿qué ocurría? Que llega la Semana Santa, llega Navidad, y don Heraclio subía cuando las grandes solemnidades, era Pedro Perdomo, pero don Heraclio era el que iba a ensayar para nosotros. Íbamos a hacer una misa sobre el mismo. Y claro, no podían ir a encontrarlo, imposible. ¿Y qué hacía? Pues Antonio Santana, que fue a descansar, compañero nuestro de curso, don Cela Bandera, compañero de mi curso, pero pues es que él era tenor primero. Digo, era tenor segundo, pero tenor primero. Entonces, teníamos que cantar para suplir a los contratos, cantar a falsete, de contrato a falsete. Hacíamos a la siguiente, que cuando terminábamos el domingo de resurrección, porque cantábamos en el seminario, y después veníamos a cantar a la misa del día que íbamos a la catedral, con misa que cantábamos el mismo día, ronco total, y don Manuel Alemán, me acuerdo que nos prohibía terminantemente hablar durante unos días hasta que no se nos fuera la afección de la vida. El otro punto de don Heraclio, fue ya en clase. Estábamos en primera filosofía y Monseñor Pintay, creo que fue disposición de él, si no don Greco se puede corregir, instauró en primera filosofía la asignatura El estudio del criterio de Jaime Barrios, una obra que debía estar obligada de lectura y estudio en todos los centros escolares para la allí conocí yo al don Heraclio, profesor, don Heraclio, amigo directo, don Heraclio, docente, y sobre todo, don Heraclio, consecuente con la asignatura que estaba dando. Porque si ustedes leen el criterio de Barrio y lo estudian y conocen a don Heraclio es fiel vivencia de la doctrina que Jaime Barbe da en el libro El Criterio. Otro momento en que nos encontramos, para resaltar donde don Heraclio, fue cuando empieza él con sus comentarios diarios por la radio, y sobre todo cuando aquellos escritos tan cortos, tan profundos, tan directos que él hacía. Yo creo que en cierta ocasión se venía a decir don Heraclio: si usted no hubiera sido cura, usted hubiera sido periodista, por lo conciso, lo directo, lo expresivo, la doctrina que manifestaba con la facilidad que lo hacía, y sobre todo con esa voz que Dios le dotó. En cierta ocasión, le dije que él era sacerdote y periodista, en un paralelismo, de alguna forma son dos profesiones, de alguna forma se practica el sacerdocio, el bien, el directo, la comunicación, la orientación, el periodismo bien entendido hacia los demás. Era, por eso decía yo que si no hubiera sido sacerdote, hubiera sido periodista. Pero tuvimos la suerte de don Heraclio no solo fue sacerdote, sino fue también periodista. Y la quinta observación es la gran y sincera amistad que nace entre don Heraclio y quien les habla,
año 88, cuando a través de Fernando Díaz Cutilla me incorpora al equipo de Televisión Española para comentar las misas de la Virgen del Pino desde Terón. Eso lo venía haciendo desde el principio don Heraclio, maestro en ese tema, sobre todo en el tema de cómo comentaba la misa y con qué goteo llegaba con sus puntos y sus claves hacia los televidentes, los espectadores y los oyentes. Fue para mí un auténtico maestro en ese sentido. Cuando ya me quedé yo, ya dejó de ir don Heraclio, tuve 50, entre 50, 50 años informando de las fiestas del Pino desde Terón. Si Dios me da vida, espero seguir algún año más. Este era don Heraclio, sin indicar nada, sin hablar nada, simplemente con su ejemplaridad, era un auténtico maestro. Y digo de aquí en el libro que no importa que nosotros seamos distintos física, racial, espiritual o ideológicamente, ni importa que sean diversas nuestras profesiones, ni que no coincidan nuestros gustos, nada tiene que ver para que dos seres sean amigos. Lo que interesa y prima es que aquello que haya de común sea cierto, esté enraizado en la hondura de nuestra subsistencia y que la común unión, la comunión afectiva a través de dos modos de ser hombres sea sincera y profunda y material. Además de nuestras coincidencias y de nuestras vivencias de nuestra vida, de profesor, alumno y después en otro momento de compañero a compañero, de periodista a periodista, de periodista de la palabra hablada a periodista de la palabra escrita, de sincero compañerismo y amistad entrañable, incondicionales, nosotros somos, hemos sido mirados, lo decía, como nuestra Virgen María, como tal en nuestra pequeñez, y además que somos parte de un pueblo sobre el que se extiende de generación en generación la misericordia del Dios de nuestro Padre, de, como decía don Heraclio, de nuestro Padre Dios. El don Heraclio fue un testimonio, una encarnación, una vivencia del hermano ejemplo. Gracias, don Heraclio, por ser usted como ha sido y como es. Estamos presenciando, sucediendo por supuesto, unas cosas increíbles. Este mismo libro que se presenta esta tarde es una especie de milagro. Yo no he escrito ningún libro.
Nunca he sentido la sensación de serme autor de un libro. El libro que escribí la tarde se presenta aquí no era sino colecciones de hojas, pero nunca llegaba a formar un libro que pudiera nacer de uno autor. Parecía demasiado eso. Sin embargo, ahí está esto que parece un milagro. Y celebrando en honor de ese acontecimiento, diversos actos ruidosos, llenos de contenido cultural, sobre todo de mucha humanidad. Yo les digo a ustedes que el domingo que se celebró el acto de la Chenara, yo lloré, lloré de risa. Qué alegría, qué entusiasmo, qué relación tengo personal de unos con otros, de tantos sitios distintos. Y eso es lo que yo, esa tarde, aunque se rían ustedes, ¿saben lo que me gustaría hacer a mí esta tarde aquí? Con la poca vista que tengo, ponerme a buscar con la vista a la persona conocida y hacerla así, para que se den cuenta de que estoy aquí yo. Y no parece con poca cosa eso, porque la verdad es que las relaciones personales han sido siempre lo que es la salsa del juego de nuestro interior, de nuestro interior de la vida. Recuerdo a Radio Catedral, cómo no. Radio Catedral, por ahí empezó todo. La gente que reclutaba con su pequeña emisora en todos los pueblos, los niños, me lo hablaban por la radio y respondieron las preguntitas que ya se hacíamos de Simo o de David Guía. ¿Con qué ilusión escribían su cartita con letra de escuela? Para sentirse protagonistas de algo grande, les invito a volar. Y esto, yo creo que es el mayor valor que vamos recogiendo de esto, de sembrar de años y años, con centenares y miles de artículos que salían al viento en la emisora y que no se olvidarán nunca más. Yo recuerdo, y como no, estamos en la catedral, a un canónigo de la catedral, don José Denis de Dioca, que era el canónigo penitenciario, que perdona los pecados graves, y tenía su concesionario en aquella capilla del Santísimo, donde se sentaba todos los días, estaba horas sentado confesando. Pues también tenía un cargo de director o rector del seminario menor, varios años. Y como los amigos recibían su cuarto a los seminaristas para hablar con ellos, para hablar, meditaciones, orientarlos. Y tenía una costumbre que se hizo famosa. Cuando el chico, quien hablaba, se mostraba reacio, no descendente a la cosa que le decía, él bajaba la cabeza, la doblaba un poquito hacia la izquierda, arrugaba la frente, una media sonrisa decía: se me va a olvidar a mí lo que decía. No te preocupes, no. Déjate creer, déjate creer. Y se le hinchaba entonces la vena de la frente, que con la actitud realmente que asustaba. Yo creo que ahí yo no sé si ustedes entenderán el contenido, el sentido de esa frase. Nosotros estamos siempre con la frase de Dios, el amor de Dios, y amarnos los unos a los otros. Pero el amor de ti mismo, en cierto punto, hay una especie de ternura en el mundo entero. Dios que se desparrama por todas partes, que está siempre llevándonos por los caminos buenos, y así que hagamos el bien. Bueno, la frase es aquí. Déjate creer. Hay un montón de tesoro de bondad alrededor de nosotros. Puesto por estos
Padre de Dios y un hijo con el que tenemos que crecer y fortalecernos en el amor. Y después de la presentación, algo más iba a decir, pero bueno, un poquito el salto al cielo, ¿no? Pero recuerdo para todos los compañeros que han venido en el seminario, tiempos de jóvenes, que no siguieron como sacerdotes, pero forman una familia que da gusto encontrarse con ellos, y así efectivamente lo hacemos, lo hacen ellos, lo hago yo también de vez en cuando puedo, para gozar de aquellas horas que tuvimos en el seminario con tanta felicidad y que recordamos con tanto gusto en estos días de tanta intimidad entre todo lo que vivimos y convivimos una vez en aquel recinto en nuestra vocación. Y nada más, ¿no? Felicidades, como no, felicidades con letras gordas, lo más gordas, como no guardo que tengan por ahí, a los que han sido los autores verdaderos de esta edición del libro de comentarios del Padre Dacla. Ha sido un trabajo que todo el mundo podrá comprender, que no se improvisa eso, que tiene mucha inteligencia para sacar adelante esta obra, para dar como resultado este tomo, este libro tan bello, tan bellamente expuesto, que va a ser la delicia de todos los autores. Popular que todo el mundo conocía, pero don Heraclio y
hizo un arreglo a cuatro voces y nosotros lo hemos entendido y lo hemos cantado. Un día le dije, don Heraclio, raro, eso se lo hice yo, y ni siquiera la partitura tenía el nombre de él. Eso es, ese arreglo lo hice yo. Eso es un valor para nosotros. Y luego, para finalizar, las campanas de Vegeta, porque eso es una cosa que nos dice mucho a nosotros. Muchas gracias. Thank you.
Gracias por la cuestión.